Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Elizabeth. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cansado. Cansado, dicen. Claro, pero han tenido un bonito fin de semana. No mucho. No, no creo. ¿Cómo no? Pero esta semana va a ser mejor. Excelente, me llega. Esa es la actitud, como dicen. Muy bien, me verifican si se logra ver la pantalla de mi presentación, por favor. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, gracias. Excelente. Muy bien, vamos a comenzar entonces ahora, ¿verdad? Con la siguiente semana, ¿verdad? Hoy estamos en la semana 2. Bienvenidos nuevamente. Y vamos a trabajar con búsqueda y referencia, ¿sí? Vamos a trabajar en esta semana con esos dos factores. Vamos a ver 4 funciones muy, pero muy interesantes, ¿sí? Y el tema de hoy es, estamos en la sesión 5, o sea, en la clase 5, ¿verdad? Y vamos a ver la función buscar. Y el objetivo de la sesión es que al final usted logre, sea capaz o logre utilizar la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel, ¿ok? Así es que vamos a comenzar con la teoría. La función buscar, señores, en Excel nos permite buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado nos devolverá el valor correspondiente del rango de resultado que nosotros hayamos especificado. La función buscar se puede utilizar en forma. Dos formas, vectorial y matricial. Y vamos a ver cómo funcionan estas dos formas. Solamente que les voy a ser sincero, para mí el uso de la función en su forma matricial, realmente le hallo muy pocos usos, ¿verdad? Pero si al verlo a usted le favorece, pues no hay ningún problema. Solo que ahí me da un ejemplo por ahí, ¿verdad? Si le sale alguno que pueda complementarse de esta manera. Entonces, vamos a ver la forma vectorial de la función buscar. Como le decíamos, la forma vectorial de la función buscar, bajo esta podemos buscar un valor en un rango de celdas, el cual debe ser una sola columna o una sola fila. Y la sintaxis es la siguiente. Muy bien. Forma vectorial. Para la forma vectorial se necesitan 3 argumentos. Mire qué bien. Se necesita el valor buscado. Este es obligatorio. O sea, en otras palabras, es el valor con el que vamos a buscar, ¿sí? O con el que vamos a tomar como patrón de búsqueda. El vector de comparación también es obligatorio y dice que es un rango de celdas que está formado por una sola fila o por una sola columna. Y el vector de resultado, ese es opcional. Pero dice que es el rango de celdas que contiene la fila o columna de resultados que deseamos obtener. Si en un dado caso, nosotros buscamos un valor de una columna,
debemos designar otro como valor de respuesta. ¿Sí? Si no, no tendría mayor sentido. Seguimos. Veamos el siguiente ejemplo. El vector de comparación debe estar formado o debe estar siempre en orden ascendente. De lo contrario, la función devolverá resultados incorrectos. En caso de especificar el vector resultado, deberá ser del mismo tamaño del vector de comparación. Por ejemplo, acá, si ustedes logran ver la imagen, ¿sí? Yo no puedo hacer un vector de búsqueda acá y que este sea mi vector resultado. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Lo acabo de decir. Porque el vector de comparación y el vector de resultado deben ser del mismo. Deben ser del mismo. Tamaño. Correcto. Muy bien. Permítanme un segundo. Muy bien, excelente. Correcto, tiene que tener el mismo tamaño. O sea que así como está acá, me va a dar un error, ¿sí? Estamos, entonces, ojo con esto. Si yo nombro esto como mi vector de comparación, tiene que ser el mismo, del mismo tamaño el vector de resultado, ¿sí? Ahora, analicemos este ejemplo que está acá. Dice, miren, para este ejemplo tenemos una lista de alumnos con sus nombres, apellidos y calificaciones. Es esto que está acá. Y deseamos encontrar la nota que corresponde a lo que se escriba en esta celda. Por ejemplo, ahí se puso Carlos. No es porque sea mi nombre, ojo, eso es una imagen de un ejercicio. Cualquier casualidad es mera coincidencia, dicen por ahí. Entonces, cuando yo le dé enter a esta orden o al escribir Carlos y le dé enter, me tiene que aparecer algo aquí donde dice calificación, ¿sí? Me tiene que aparecer la nota, porque eso es lo que yo estoy pidiendo, miren, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Ya por acá tengo listo. Tenemos listo el ejercicio. Vean. Tenemos. ¿Sí? Tenemos acá a 5 estudiantes con sus apellidos y sus calificaciones. ¿Ok? Y lo que me dicen es que búsqueme a Carlos y quiero que me muestre su calificación. ¿Ok? Entonces, sencillo. Vamos a poner igual. Vamos a escribir la palabra buscar. Y lo vamos a usar a través del vector, a través de vectores. Primero el valor buscado. ¿A quién andamos buscando? A F1, o sea, a Carlos, aquí estoy, Celina, aquí estoy, no me he perdido. Andamos buscando lo que está en F1, ¿verdad? Que en este caso es Carlos, coincidencia de la vida, ¿no? Ahora ponemos punto y coma, miren, ahora le decimos el vector de comparación. Esto que está en F1, quiero que se compare con una lista, o en este caso con una cantidad de celdas. En este caso van a ser estas, miren, desde A2 hasta A6. Y en donde Carlos, que es lo que ando buscando, encuentre su homólogo, me muestre su calificación. Pero para eso necesito el vector de resultado, miren. ¿Sí? Cerramos y le damos enter, miren. Carlos sacó 96. Miren, y ahí está 96. Mire, pero y Enrique, escribamos Enrique, mire, Enrique sacó
82. Y Alejandra, 74. Miren, no tengo ninguna Alejandra por aquí. No se me vaya a sentir ofendida, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, entonces. Alejandra. Dependiendo del nombre que escribamos nosotros acá, así nos va a dar una nota. Y si yo pongo un nombre que no está, por ejemplo, César. Me va a dar ña. ¿Por qué me dio 96? A ver, ¿alguna idea? 96. ¿Por qué? Por la letra C. ¿Quién es el que está más cercano a Carlos? A César, perdón. Carlos. Correcto. Entonces, toma el valor este, ¿sí? Si yo le pongo, por ejemplo, Daniela o Daniel. Lo toma desde Diana. ¿Sí? ¿Por qué toma, por qué no tomó a Diana, sino que tomó la nota de Carlos? A ver. Porque Daniel en orden de jerarquía está más cerca de Carlos. Porque Diana no pudo haber sido, al menos que yo pusiera un nombre que empezara con Di. Dina. Ah, miren. Por eso Excel es bien inteligente en esa cuestión. Estamos. El nombre según se vaya acercando a, por ejemplo, Víctor. ¿A quién se acerca? A Enrique, porque ya no hay más nombres. ¿Sí? Estamos. No sé si se ha entendido la función. Tenemos una función donde tenemos el valor buscado. Luego, donde se va a comparar ese valor de búsqueda. Y de donde vamos a tomar el valor de la respuesta. ¿Sí? Una vez que, fíjense, lo voy a explicar con señas y rayitas porque así me lo entendió el grupo anterior. Comenzamos colocando la función igual buscar. F1, ¿quién es F1? F1 es lo que vamos a buscar, miren. ¿Sí? ¿Quién es A2 A6? A2 A6 es de donde voy a tomar o de donde voy a comparar, mejor dicho, lo que está aquí. Una vez que lo que está aquí sea igual a alguno de estos que está acá, por ejemplo, en este caso, Carlos, quiero que me devuelva, ¿sí?, de la columna resultado, el que le corresponde a ella. En este caso, sería, ¿quién? En ese caso sería 96. Mira, pa. Vamos a poner aquí Carlos. ¿Ven? Me devuelve 96. Porque comparó este valor con los que estaban acá. Y con el que coincide fue con este. Entonces, como lo que quiero es la calificación, entonces tomo este como matriz de resultado o como lo dice aquí, vector de resultado, ¿sí? En otras palabras, en este compara y al encontrar su homólogo me devuelve la columna de comparación o de resultado, ¿sí? Aquí mismo vamos a hacer otro, miren, o en el siguiente que aquí está. Ahora bien, ¿qué pasa si me piden el apellido? Miren. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cómo sería la función acá? A ver, Jonathan.
Lick, yo tenía una consulta. Ah, sí, dígame. ¿Qué pasa si hay dos Carlos en la lista, por ejemplo? Muy buena pregunta, Jonathan. Sí, vaya. Hay algo muy importante que vamos a aclarar acá. Si yo tuviese, por ejemplo, un Carlos Cruz con un 100, por ejemplo, la función buscar nos va a dar la primera que encuentre en ascendente. Solamente quiero explicarles algo, que para Excel ascendente es, démosle vuelta a la hoja de cálculo, desde A, desde donde está, dice A, B, C, D y todas las, los nombres de las columnas, es hacia abajo. Yo le estoy haciendo hacia arriba, pero es hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si yo pongo Carlos y tengo otro Carlos, el primer Carlos que me encuentre de abajo, que en este caso abajo es este, hacia arriba, que es hacia la dirección contraria, es el que me va a mostrar. ¿Vean? Acabo de agregar este. Vamos a agregar, miren. Voy a agregar, ya no va a ser A6, sino que A7. Y ya no va a ser C6, sino que C7. Miren. Me sigue devolviendo 96. ¿Por qué? Porque Alejandro es el segundo ascendente. Luego le sigue este y luego le sigue este. Entonces, aquí no voy a poder yo hacer, voy a meter otro término, aquí no puedo hacer filtraciones, ¿sí? Si usted va a filtrar, convierta la tabla, dele clic o selecciónela y aquí en el menú insertar, convierta la tabla, ¿sí? Y luego aquí, vea, por nombre, selecciona Carlos. Mire. Y le va a dar todos los Carlos que usted tenga. Pero esto ya no es búsqueda. A eso se le llama. Filtro. Correcto. ¿Sí? Pero entonces ya no salimos del huacal, Jonathan. Entonces, ¿cómo le vamos a dar uso a la función buscar? Eso depende del caso que usted vaya, que usted tenga en sus manos y en el cual quiera usar la función buscar. Me doy a entender. Entonces, esta función no sirve o no me funciona cuando tengo ¿qué? Ajá. Cuando tengo campos con datos duplicados. Esta función no me va a funcionar, valga la redundancia. Estamos, Jonathan. Por eso. Sí, estamos, gracias. Por eso, cuando lleguemos allá al miércoles o ya casi el jueves, se va a entender este rollo porque ya lo vamos a ver totalmente con las funciones. Y usted me va a decir, entonces para esto ocupo esta. Entonces, como les decía, aquí estamos ocupando un rango como consulta o como verificación. Y otro valor como resultado, que lo va a tomar de ahí cuando encuentre una intersección. Por ejemplo, el primer Carlos está en la fila 4. Entonces la calificación de Carlos es 96. ¿Por qué? Porque está en la misma fila y hace hincapié en el corte que da con el vector resultado. Que el vector resultado, acuérdense que es desde C2 hasta C7. Miren, aquí está, ¿ven? ¿Sí? Entonces, cuando encuentre el primer Carlos, porque como pueden haber más Carlos, pero se va a quedar con el primero, entonces, obviamente aquí me va a dar 96. Ahora bien, esto no lo dije en el grupo anterior, ¿sí? ¿Y cómo hago entonces para que esta tabla me funcione con normalidad y pueda tener acceso a todos los resultados? Bueno, en bases de datos hay un elemento que se conoce como llave primaria y aquí esta tabla no la tiene. Por eso esta tabla
aunque tenga miles y millones hacia abajo de datos, nunca va a ser una base de datos. ¿Por qué? Porque el concepto de base de datos es aquella donde usted tiene un campo que sea único. Entonces, para hacer esta tabla que usted está viendo ahorita, en una tabla a la cual nosotros le podamos mostrar todo lo demás, debería de hacer esto. Miren, clic derecho, insertar, y le voy a poner ID estudiante, le voy a poner estudiante. ¿Sí? Ok. Y le voy a poner un ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, el patrón de búsqueda ahora acá ya no va a ser por nombre, sino que deberá de ser por... por el ID. Correcto, miren. Entonces, estas funciones que tenemos acá, las vamos a cambiar. ¿Sí? Y se van a dar cuenta cómo. Ah, este es nombre. Ok, aquí me va a dar una. Luego me voy con esta. Y en este caso sería el mismo ID, pero ahora sería por calificación. Vaya, si yo pongo ID 1, por ejemplo, me va a dar el nombre de Alejandra. Ah, aquí, perdón. Faltó algo. ¿Sí? El ID 1 es de Alejandra. Ah, y me va a dar de un solo, vean, su calificación. Si le pongo 5, me da el de Enrique, que sacó 82. Si le pongo 10, me va a poner a Carlos. ¿Por qué? Porque es el más cercano al 10. ¿Sí? Si le pongo 5, me pone Enrique. Y así sucesivamente. Entonces, ¿aquí qué hice? Esto ya es, ya constituye parte de una base de datos. ¿Sí? Estamos. Entonces, ya este concepto de un ID o de una llave primaria me sirve más fácil para hacer búsquedas. No sé si se comprende esta parte. ¿Sí? Ojo. Jonathan, ¿sí quedamos un poquitito más claros? Totalmente claro. Gracias. Ok. Entonces, fíjense bien. El hecho de que estemos manejando este ID puede ser cualquier otro. Aquí pudiésemos haberle puesto DUI, inclusive. ¿Sí? Ponerle, por ejemplo, 8. Luego así. Pero, ¿qué es lo que pasa con los IDs? ¿Alguien me puede decir qué pasa con los IDs? 5, 6, 7, 8. Me faltó. 2. ¿Qué pasa con los IDs? A ver. ¿Cuál es la característica de ellos? Que no se pueden repetir. Correcto. Veamos acá el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alejandra. El 5. Enrique, miren. ¿Sí? No se pueden repetir, no puede haber ninguno repetido. Si ustedes se fijan, ningún número está repetido acá. Todos terminan con, estos terminan con 5678, estos con 4678, pero todos inician con un número distinto, ¿sí? Estamos. Entonces, ojo, ya esto, como les digo, ya esto ya no es una simple tabla. Ahora esta puedo decir con propiedad que es una
¿Es una qué? Base de datos. Base de datos. Correcto, Jesús, Celina, exacto, así es, ¿sí? Si gustan, vamos, les voy a mandar esta captura para que la puedan hacer ahí a través de Excel, ¿verdad? Para que lo puedan hacer ustedes por ahí. Ok, okay. Vamos entonces continuando con la teoría, ¿verdad? Esta es la parte donde les decía yo que ahí está la explicación de la del ejemplo que hemos hecho. Cuando pusimos nombre y calificación. En la celda 1 colocaremos el nombre del alumno y en la celda F2 la función a buscar. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? ¿Vean? La cual nos ayudará a obtener su calificación. Desarrollamos la fórmula paso a paso. Número 1. Introducir función buscar. Y especificar el primer argumento que es el valor buscado. Entonces empezamos. Igual, buscar, paréntesis, F1. ¿Por qué F1? Porque es la celda donde vamos a escribir el nombre. Número 2. Como segundo argumento debemos especificar el rango donde se realizará la búsqueda. En este caso, ya tenemos esta primera parte, luego punto y coma. Y luego desde A2 hasta A6. Desde A2, donde empieza Alejandra, hasta A6, donde dice Enrique. ¿Ok? Y por último, el último argumento será el rango que tiene los resultados que desea obtener. Y al final la fórmula o la función queda de esta forma, donde sería desde C2 hasta C6. Al poner Carlos acá y al haber puesto esta fórmula, esta función en la celda F2, vamos a tener como resultado que Carlos nos va a arrojar el valor de 96. ¿Sí? Eso es lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? En lo que es la parte anterior a que les estaba haciendo la explicación. No sé si se ha entendido ya con esta parte de la teoría. Ahí está la explicación. Recuérdense que le voy a compartir lo que es esta presentación para que usted la pueda estudiar, ¿verdad? ¿Preguntas? Con este tipo de, con esta forma de la función buscar. ¿Estamos bien? Ok, gracias Jonathan. Aquí está como les decía en la otra forma cuando le pedimos el nombre y nos daba el apellido. Solo que cambiamos el rango de resultado o el vector de resultado a apellido, ¿verdad? Es lo único que hicimos. Cambiamos C2.C6 a B2.B6. Nada más. Es esto que está aquí, ¿vean? Ahora vamos con el formato matricial. Y es lo que les mencionaba anteriormente. En este formato yo realmente le hallo muy poca aplicabilidad, pero sí hay, ¿verdad? Puede existir. Quizá a lo mejor por el valor del concepto que vamos a ver, tal vez yo no lo he visto bien ya en un funcionamiento un tanto más complicado, ¿verdad? La forma matricial de la función buscar también puede ser utilizada con un arreglo. En matemáticas, ustedes, si alguien vio esta parte de los arreglos, también es un término del lenguaje que se ocupa en programación, ¿verdad? Esta parte de los arreglos es el conjunto, ¿verdad?
de elementos dentro de un sistema. Entonces, este sistema de la matriz, nosotros la podemos ir catalogando o dividiendo por líneas, ¿sí? En este caso, para Excel solamente se ocupan dos. Una que delimita la posición y una la que delimita el resultado. Entonces, la sintaxis para realizar la búsqueda de manera matricial es esta. El valor buscado y la matriz. Eso es todo lo que necesitamos. El valor buscado es el valor que deseamos encontrar y la matriz es el arreglo de valores que contiene tanto los valores de búsqueda como los valores de resultado. Óigalo bien, ¿sí? Por acá está un ejemplo. Si tenemos que ilustrar la función buscar en su forma matricial, vamos a suponer que tenemos un arreglo de las vocales A, E, I, O, I, U. Y por otro lado, un arreglo indicando el número de vocales. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que A es 1, E es 2, I es 3, O es 4 y U es 5. Como una posición X y Y. Entonces, dice, dada una vocal en la celda A1, deseo saber qué número de vocal le corresponde y para ello utilizamos esta fórmula que está acá. Miren, la vamos a hacer. Por acá la tengo, ¿ven? Sí, tengo la letra y tengo la fórmula, la función, miren. ¿Ven? Aquí yo escribí una letra, la voy a eliminar. Me da un error, pero es porque no hay nada acá. Entonces, va a tomar el valor buscado en A1 y va a decir, ¿es A? Si es A, ponémele 1. Ah, bueno, pero si no es A y es E, ponele 2. Pero si no es, si es I, ponele el 3 entonces. Y si no es, y si es O, ponele 4. No, pero si al final no es ninguna de las anteriores y es la letra U, entonces escribí 5. Veamos. 1. O perdón, A es 1. E, 2. I, 3. O es 4. U es 5, miren. Y si pongo minúsculas, A, igual. Ahí no distingue si es mayúscula o si es minúscula. Preguntas, ahí está la matriz. Esta es la matriz, miren. La matriz está dividida por un punto y coma. La matriz, esta matriz está en el valor de comparación y el valor de resultado, por decirlo así. ¿Sí? ¿Se logra entender? ¿O lo sienten algo como confuso? Seanme sinceros. ¿Jonathan? Lick tiene que ser llave. Sí. Porque esto le está diciendo a Excel que después del punto y coma, el elemento que está aquí a continuación es una matriz. Si no, fíjense bien, el vector de comparación sería esta parte y el vector resultado sería esta otra y me daría error. Veamos. Mira. ¿Sí? Por esa razón es que se le colocan las llaves, ¿sí? Pero no puede ser paréntesis, por ejemplo. No. No, okay. Ya lo delimita el Excel como, un, como parte de un parámetro, ¿sí? Ok. Ok, ok. ¿Preguntas? Excelente, Jonathan. ¿Preguntas?
Yo por acá me acordé de que hay veces en que nosotros queremos calificar algo, ¿verdad? Por ejemplo, un niño se sacó 7, pero en nuestra escuela calificamos con las letras. A más, A, B más, B, C más, C, hasta llegar al valor de 0, ¿verdad? Que en este caso sería G. No, o F, creo. Si no me acuerdo. F. F. Quiero ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, pues sí. 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Después de E sigue F, correcto. Pero F sería 0. ¿Sí? F sería 0. Estamos. Si yo me saco 0, entonces mi nota es F. Miren. Si yo me saco 7, tengo B. Si me saco 7.50, B. Si me saco 8, uy, 8, tengo B más. 8.50, B más. Si tengo 9, A. Si tengo 9.50, A. 9.98, A. Y tengo 10, A más. ¿Sí? Este también es otro ejemplo del uso de la función buscar en su forma matricial. Solo que como ustedes ven, se ve monstruosa, ¿verdad? ¿Qué piensa, Andrés? Esta sería como la forma más factible de poder hacer una búsqueda y que nos dé obviamente el resultado si es F o A más. ¿Qué piensa? Está fumada, tío. No, sí, es un poco el proceso de tener cuidado. Eso es lo más importante, Andrés. Tener cuidado con la lógica de acá y luego la lógica de acá. Sí, ¿sí? Tener un gran cuidado. Porque imagínese que se le olvidó que era de más. Y aquí puso de más y aquí puso de, ya no es. Ya no me va a dar lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Ajá, cabal. ¿Verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso en el formato matricial hay que tener mucho cuidado cuando estructuremos nosotros la matriz. Porque el primer valor es el vector con el que se compara. ¿Sí? Estos son los números con los que se compara. Luego, estos son los valores que nos va a dar como resultado. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos a seguir con la teoría, terminando la teoría. Por aquí está el ejemplo, ¿verdad? Este es el más sencillo, el que les puse de primero. ¿Sí? Y ustedes se fijan de que se coloca una letra, una vocal en A1. Y en B1 nos va a dar un número, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo como de una posición. A es el 1, E es el 2 y así sucesivamente. También esto podría convertirse como en una clave, ¿verdad? Una especie de clave que nosotros podríamos ir, hurgando o buscando de manera tal de que pudiésemos crear como una especie de clave. Muy bien, terminamos la teoría y ahora vamos con la práctica. A continuación, les voy a proporcionar a través del chat de Zoom un archivo de Excel
por favor confirmen de recibido. Y también a través del WhatsApp les voy a enviar lo que sería ese mismo archivo. ¿Me pueden confirmar de recibido, por favor? Oh, perdón. Se lo mandé al otro grupo. Recibido. Ok, excelente, Oscar. Gracias. También ahí el que nos avisó. Descarguémoslo, por favor. Ok, Rafael, permíteme un momento. Le voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. Esos datos se los tuvieron que haber dado, Rafael, al momento que usted ingresó y le mandaron sus datos de acceso. Pero aquí se lo vamos a volver a mandar. Ok, agréguese, por favor, Rafael. Muy bien, no sé si ya se unió el compañero Rafael. Ya se unió. Ok, gracias. Muy bien, descarguémoslo, abrámoslo, por favor. Vaya. Recordarles que en el Drive ahora deberán de crear una carpeta que se llama sesión 5 o clase 5, ¿verdad? Y en esa carpeta van a subir el archivo que les acabo de enviar más el archivo de que está en la plataforma, ¿ok? Ahí lo van a estar subiendo. Mañana va a ser lo de la clase de mañana, el ejercicio de mañana y el que les dé yo. Y así hasta el jueves, ¿ok? O sea que vamos a ir creando algunas carpetitas ahí, ¿ok? Este ejercicio que ven ustedes por ahí, lo tienen que hacer ustedes desde el video de la plataforma, miren. Y con el que vamos a trabajar ahorita es con este que está acá. Miren, abrámoslo y ubíquense en él, por favor. Ya abrimos el archivo. Ok, ya encontramos este archivo, este ejemplo. Bueno, realmente es un ejercicio, ¿no? Pero preguntas, ¿ya lo encontramos? Sí. Ejemplo 4. Ok, ahí estamos. Vaya, muy bien. Me están pidiendo para este ejercicio, me están dando una base de datos, sí, una base de datos, ¿sí? Porque tiene código y tiene carnet, ¿sí? Estamos. Entonces, me piden que haga una búsqueda avanzada. Miren,
En el caso de ustedes, creo que está hasta teléfono, ¿verdad que sí? Hasta correo. No, no, no. En la tabla de búsqueda avanzada, es lo que tengo acá. No nos aparece la tabla. No funciona. Búsqueda avanzada. No aparece búsqueda avanzada. No. No, no aparece. En serio. Y, lo acabo, y se los acabo de mandar a los compañeros, fíjense. Oh, qué raro. Bueno, ni modo, pensé que se los había enviado ya así. Bueno, lo que van a hacer ustedes es que acá ubiquen, les voy a mandar la captura, ¿sí? Al grupo de WhatsApp para que les quede así como está ahí, ¿sí? Vamos a hacer esta tablita a la par de esta tabla que nos han entregado, ¿sí? Y lo que yo necesito es lo siguiente, miren, que al ingresar el carnet se me llene esto de la información de ese carnet. Andrés, lo veo serio, dijo, esto ya se puso difícil. No, ¿verdad? Yo voy a hacer, fíjense bien, los primeros dos. Estos dos los voy a hacer yo y estos dos le quedan de tarea a usted. Y completar los ejercicios de las otras hojas con la función buscar, ¿ok? Pero el que me interesa ahorita es este que están viendo ahorita. Entonces, veamos. Aquí voy a escribir el carnet y acá me tienen que aparecer los valores. Apellido primero, luego nombres, luego teléfono y por último lugar. ¿Sí? Vamos a empezar. Vamos a colocar el igual, buscar. Perdón, me dio hipo. Vamos a buscar el carnet, por eso le voy a poner I6 ahí, punto y coma. El vector de comparación, ¿quién va a ser? Como es el carnet, voy a buscar aquí primero, ¿sí? Punto y coma, y ahora como lo que quiero es el apellido, entonces selecciono apellidos, mira, y le doy enter. Y ya me dio el primero, pero ¿por qué me dio error? ¿Qué pasó? Porque en I6 no tiene un número de carnet todavía. Correcto, no hay un patrón de búsqueda. Entonces voy a poner el 199.09. Ah, Campos López, mire, aquí está el 199.09 es Campos López, es cierto, ¿eh? Ahora quiero el nombre. Mire, igual, buscar. ¿Cuál es el valor de búsqueda? Siempre va a ser nuestro carnet, punto y coma. Nuestro vector de comparación siempre va a ser carnet, punto y coma. Y nuestro vector de resultado va a ser el nombre. Miren, ya no el apellido. Cerramos y le damos enter. Miren, Luis Ernesto Campos López. ¿Vean? Ahí está. Ahora, de tarea le va a quedar a usted hacer lo de teléfono y lo de lugar. ¿Ok? Solamente que en nuestra tabla aparece notas, no sería teléfono. En la que usted nos envió. Nos aparece 9.5E+07, donde está el teléfono. No sé si solo cambiarle. No, no, no. No, hagan esto, por favor. Les está apareciendo en un formato que es formato científico. Cámbienle, seleccionen en el teléfono y le ponen aquí número, ¿sí? Y les va a aparecer con dos cifras después de, como de punto decimal. Y con esta herramienta de disminuir decimales, quítenle el punto decimal, ¿sí? Corrijan eso. Es que eso ha pasado porque solamente se fue como números. ¿Sí?
No, porque realmente tendría que llevar algo así, ¿vean? Un guión. Sí. Pero se les mandó solo como números, nada más. Si lo quieren corregir, pónganle el guión después de los primeros cuatro números. ¿Sí? Y luego lo alinean a la derecha, así como está ahorita alineado. ¿Ok? Uy, perdón. Miren, así les tendrían que haber quedado, ¿verdad? Entonces, de aquí solo lo alineamos a la derecha y ya estuvo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta acá con respecto a esto. Para ir avanzando ahí con las dudas. Vaya, fíjense que esta tabla, recuérdense, ¿verdad?, de que nosotros le estamos pidiendo que al borrar acá, obviamente, al no contar con ningún valor de búsqueda, obviamente esto me va a dar un error, ¿sí? Estamos. Entonces, tenemos que colocar un valor aquí. ¿Sí? Y tiene que ser de un carnet, porque si no, no nos va a hacer ninguna búsqueda. ¿Vean? ¿Sí? Carlos José Mengíbar Cruz. Aquí está, ¿ven? Estamos. Y lo que usted tiene que hacer acá es complementar. ¿Sí? Colocar el del teléfono y colocar el del lugar. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo visto. El ejercicio del video, con que vean el video, van a poder resolver este. Miren, ¿sí? Este no está muy difícil. Ya acá solamente tienen que colocar, por ejemplo, quiero ver. Aquí es con un valor directo, ¿sí? El 639 es el que está aquí, ¿ve? Si yo le pongo, por ejemplo, 414, es rojo, ¿sí? Pero este es con un valor directo. Miren, aquí está, ¿ve? El valor buscado está ahí, ¿ve? No lo tomé de otra celda como este, ¿sí? Y aquí sí, miren. Estoy tomando el D5 como el valor de búsqueda. ¿Sí? Y luego devuelve el resultado de la celda donde este se encuentra. Perdonen que ando un poquito mal de la garganta. Como les digo, acá esto también podría ser tomado como una base de datos. Miren, ¿por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué podría ser tomado como una base de datos? Ajá. Por la columna código. Correcto, porque tiene una columna de tipo código, ¿verdad? Sí. Y al tener algo así como esto, entonces obviamente nosotros sí podemos, ¿verdad?, considerarla. Les voy a mostrar ya para terminar esta base de datos que tengo por acá. Tenemos el instructivo, ¿sí? ¿Qué datos vamos a complementar? Tenemos la base de datos. Tenemos un formulario para ingresar y la consulta de los empleados, ¿sí? Por ejemplo, digamos, acá tengo algunos datos. Hoy es fecha 25, perdón, fecha de ingreso de la empresa. Aquí nosotros la podemos modificar, ¿ok? Vaya,
Esto se lo voy a dejar ahí porque ese es en el número en el que vamos. Vamos a ver Andrés Francisco, ¿verdad? Sus apellidos son Villanueva Fuentes, ¿verdad? Su fecha de nacimiento. 14 de noviembre. Sí. De 1978. 78. Sí. Lugar de nacimiento, no es necesario que me dé su lugar de nacimiento exacto. ¿Algún municipio o departamento? Quetzaltepeque, La Libertad. Ok, el DUI nos lo vamos a inventar. El carnet le vamos a poner llevamos un número correlativo. Bueno, casado, ¿verdad? Sí. No lo niegue. Ah. bf.af@gmail.com y el teléfono también nos lo vamos a inventar. Entonces, al darle aquí registrar, ¿vean? ¿Desea registrar la información? Le damos que sí. Empleado registrado en la base. Miren. Si me voy acá a la base, aquí está el compañero Andrés. ¿Vean? ¿Sí? Y si quiero consultar, por ejemplo, el empleado, me puedo venir aquí y puedo buscar el nombre del compañero. Aquí está Andrés Francisco. ¿Vean? Y aquí me dice todo lo que es la información, ¿verdad? Que de él, en este caso, aquí supuestamente se inscribió, digámoslo así, el 25/5/2020. ¿Quieren ver? Así lo habíamos dejado, no le cambiamos la fecha. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros podemos poner Andrés Francisco, ¿verdad? Y obviamente nos tendría que dar la información del empleado, ¿sí? Esto por mostrarles una pequeña base de datos, ¿sí? En Excel nosotros podemos hacer pequeños sistemas, ¿sí? Los podemos hacer tenemos a bien un lenguaje de programación que se llama Visual Basic, ¿verdad? Y con él podemos, es donde nosotros podemos hacer toda esta situación que está, por ejemplo, acá. ¿Verdad? Tenemos acá, como les digo, diversas formas de nosotros poder trabajar con Excel, ¿verdad? Y esto solamente es un inicio, ¿no? Así es que, para que ustedes vayan viendo que en el caso de Excel podemos trabajar así pequeñas bases de datos. Así es que vamos a ver si más adelante les podemos o les puedo regalar algunas de estas que están por acá para que ustedes las puedan usar en sus trabajos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Con respecto a lo que hemos estado viendo. Permítanme un momento. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta adicional o algo que tengamos de lo que tengamos acá. Recordarles, ¿verdad? De que ya con lo que estamos viendo hoy, ya podrán hacer el laboratorio 1 de la sección 2, ¿verdad? El primer laboratorio de la semana. Así es que los invito a revisar la teoría, hacer los ejercicios que están en la plataforma.
y para irlos haciendo nosotros en orden, ¿verdad? Por esa razón, he tomado a bien a partir de mañana empezar a calificar. Voy a calificar la semana 1, que fue todos los ejercicios de la semana pasada, y sesión de las 5 a la 8 la voy a estar calificando el próximo viernes, ¿ok? Voy a estar revisando que los ejercicios, obviamente usted los haya hecho, y además de eso, que haya colocado las funciones, no las respuestas, porque hay algunas personas que me lo mandan con respuesta, y no, tiene que mandármelo con todo y la función. ¿Estamos? ¿No hay preguntas? Entonces nos quedamos hasta ahí. Les agradezco mucho su participación y recuérdense de que para mí es de mucha importancia que ustedes participen dentro de lo que es la clase, ¿verdad? Así que yo espero de ustedes, ¿verdad? Obviamente que en la participación ustedes no se me queden abajo, ¿verdad? Acuérdense que esta situación es de practicar, y si usted no practica, ¿verdad? Entonces se me va a ir quedando atrás, aunque vaya haciendo los ejercicios, ¿sí? ¿Estamos, señores? ¿Sí? Sí, entendido. Ok, muy bien. Entonces, nos vamos a ver el día de mañana. Los espero por acá. Por favor, si ustedes ven que no he entrado a las 10 cabales, conéctense y espérenme, porque yo vengo de otro curso, ¿verdad? Y trato la manera de darles exactamente el mismo tiempo a todos, pero a veces me hacen alguna pregunta por allá y yo me tengo que contestar, ¿verdad? Entonces, conéctense exactamente a las 10 si pueden. Perdón, a las 9. A las 10 las estoy mandando. Conéctense a las 9, ¿verdad? En punto. Para que ustedes, obviamente, puedan lo que es realizar, estar en la clase, ¿verdad? Y no se vayan a perder de la clase también, ¿sí? Ahí en el grupo de WhatsApp ya les estoy mandando el enlace de la asistencia, y también aquí en el chat de Zoom. Así que, por favor, hagan la asistencia ahorita antes de que se vayan a incorporar algún otro grupo o alguna otra videoconferencia, ¿verdad? Porque al final el beneficio de la calificación es para todos ustedes, ¿ok? Así que lo voy a volver a mandar porque creo que solo se lo mandé a una persona. Pues sí. Nos vemos el día de mañana. Feliz noche para todos. Que descansen. Bendiciones. Y tengan cuidado con las lluvias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.